¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Muy bienvenidos a un vídeo más. Espero que tengáis un muy buen fin de semana. Ay, que son las 8:30 de la mañana del domingo. Ya me hice un cafecito. Bueno, y usted era el segundo que me tomo ya. Estaba ahí arriba como un tonto viendo la vida pasar. Y, perdón. Y me puse a ver un rato Facebook y me he encontrado un vídeo que lo voy a poner a continuación. Que coño, que merecía la pena hacer un vídeo, ¿vale? Merecía la pena hacer un vídeo para contaros y reaccionar a él, porque es que muestra a las claras cómo es la vida aquí en Cabo Verde, que muchos he tratado de decir del nos tres caboverdiano, que a veces no encuentro las palabras, ¿no? Para explicarlo, pero que este vídeo lo deja a las claras, ¿vale? Vamos a verlo y reaccionamos. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿Y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Bueno, yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. ¿Trabajará usted muchas horas cada jornada? Sí, bastantes horas. ¿Cuántas horas trabaja como media cada día? Bueno, yo le echo a la pesca 2 o 3 horitas. ¿Qué me dice usted? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Vaya, yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer. Y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así? Reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Pues porque si trabajase más, en un par de años dispondría de un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante podría abrir una factoría en este pueblo. ¿Y para qué? Con el paso de los años montaría una delegación en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Más adelante todavía abriría oficinas en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años, podría retirarse tranquilamente y venir aquí a este pueblo, a levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir con los amigos a beber unas cervezas. Bueno, ¿qué os parece? Yo de verdad que al ver este vídeo tuve sentimientos encontrados, ¿vale? Porque yo he estado en las dos partes. Yo he sido turista, turista americano, como pone esto, y he sido pescador. Llevo 10 años siendo pescador, ¿vale? Pero yo creo que antes, porque me los veo venir, cabrones, es decir, no nos centremos en las horas que trabaja el pescador o si es pescador, es agricultor, es lo que sea, ¿vale? Es el tema de que tenemos que quedar con la moraleja de esto, ¿vale? ¿Qué quiere ser? ¿Cigarra o hormiga? Y el tema de cigarra no es como la fábula. El tema de la cigarra es vivir del día a día, ¿vale? Que es lo que sé, que es lo que siempre os he tratado de explicar, que es lo que hace aquí el pueblo, bajo mi experiencia, el pueblo caboverdiano, ¿vale? Que no piensa en el futuro, no tiene esa mentalidad nuestra de querer amasar, 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 pensando en la jubilación y nos olvidamos de lo que es el día a día y vivir. Y yo creo que nos tenemos que quedar con eso del relato de este señor. Yo creo que nos sobra decir cómo está la situación en España, ¿vale? Del estrés, del ritmo de vida que llevamos, que muchas veces ni nos paramos tenemos una sociedad tan consumista que ni nos paramos a vivir el día a día y algo bueno que hemos aprendido aquí en Cabo Verde es esto, ¿vale? Es el vivir, valorar los pequeños momentos que nos da la vida, darte cuenta de que no necesitas aquí, de que te gastabas en dinero en cosas que realmente no necesitabas. Nosotros aquí no vivimos ni tenemos ese afán consumista, ni tenemos ese afán de querer tener esto porque lo vemos en la tele, o querer tener esto porque por tener aceptación social. Nosotros no tenemos coche. ¿Tú te crees que yo soy menos persona que otra por no tener coche? Que me lo paso puta madre. Yo digo, el viernes me vine caminando como unos 2,5 kilómetros, 3 kilómetros de noche. Me vine de bar en bar caminando. Y bueno, vale, cuando digo que me vine de bar en bar, coño, que no parca, que soy borracho, pero yo no salgo casi nunca, pero cuando salgo me gusta salir y compartir con la gente. Entonces salí de bar en bar para ver cómo iba, cómo estaba la. Y es una forma también de enterarte de cómo está la economía y de cómo está la situación. Y joder, salí de bar en bar y me llevé la triste realidad de que no hay nadie, no había nadie en los bares, no hay economía, no hay economía. Donde único vine a encontrar gente, ¿verdad? Que fue en el primero, la casualidad que en el primero y en el último que estuve. Fue donde vine a encontrar gente y hablando con los dueños de los bares que me iban contando por el camino. Claro, las perspectivas para este año son jodidísimas.
Si Estados Unidos entra en recesión o entra en crisis, aquí se va a notar un huevo, porque aquí la economía, mucha gente vive de las remesas que le mandan desde Estados Unidos. Entonces, se está viendo afectado de que, claro, si la gente de Estados Unidos no manda dinero, aquí la gente no gasta tanto en salir y se recogen en casa. Y bueno, sabéis que siempre me voy con las ramas, ¿no? Eso fue lo que me pasó el viernes. ¿Y qué coño? Hablando del tema este, macho, yo he estado los dos lados. Yo he estado los dos lados, he estado en España, he estado estresado hasta las trancas y te das cuenta de que no era vida. Aquí sí, aquí estamos. Como le escribí ahora, al ver este vídeo, le he escrito a un amigo en España diciéndole: mira, llevo 10 años tocándome los huevos, así claramente lo dije. Llevo 10 años siendo pescador y estoy ya harto ya de ser pescador. ¿Vale? Porque esa es la contrapartida, esa es la contrapartida de que ahora te pones a pensar, y por eso dije antes lo del viernes, te pones a pensar y dices: coño, lo que te. Bueno, disculpa, me entró un mensaje. Te pones a pensar en eso, de qué va a ser de tu futuro. Yo ya el mes que viene cumplo 47 años. Supuestamente todavía me quedarían 20 años para jubilarme. Pero como ya os digo, yo por el ritmo de vida que llevamos nosotros aquí ya estamos casi jubilados. ¿Vale? Y te pones a pensar y dices: coño, ¿de qué coño voy a vivir yo cuando supuestamente ya no tenga edad para trabajar? O supuestamente la edad del merecido descanso. Y eso es algo que me tiene preocupado. Llevo ya meses dándole vueltas a la cabeza de qué hacer y qué no. Ya digo, el viernes le pregunté a varias gente, al último bar que estuve, le pregunté a varias gente que de esto, ¿no? Cojones, para trabajar. Yo eso yo no lo sabía, y eso es algo que te enteras en conversaciones de bar. Aquí, para tú tener derecho a la jubilación, tienes que estar trabajando 37 años. Y yo dije: coño, yo llevo cotizando 10. Yo ni la pena, ni la. Yo soy hasta de. Y tengo que mirarlo. Tío, ¿de qué coño me sirve pagar el INPS aquí, la seguridad social aquí, si no voy a tener derecho a jubilación? Aparte que también sería una mierda. Pero tú dices: coño, ¿tendría o no tendría derecho? ¿Qué quieres, mi amor? Ahí viene el. Bueno, disculpa, que vino a que le diera yogur. Se estaba tomando un yogur y vino para que yo se lo terminara de dar. Es más bueno el cabrón. Entonces, como sabéis, ya no sé de qué coño estaba hablando, ¿vale? Pero bueno, era el tema de la relación, era el tema del vídeo. Como sabéis, que siempre me voy por la rama y empiezo a hablar de tropecientas mil cosas. Pero lo dicho, solo quería que os quedéis con el pensamiento de lo del vídeo, ¿vale? Que a veces nos olvidamos de eso, de vivir en España y aquí. Yo digo, aquí no vais a ser ricos, porque no vais a ser ricos. Ojalá, deis el pelotazo y así es rico. Pero aquí lo que hemos aprendido es que vives, no es que vivas del día a día, porque, os mentiría tampoco, no, tampoco quiero pecar ahora de falsa modestia o de humildad. Pero te das cuenta de que con poco dinero vives. ¿Vale? Nosotros, verdad que tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas. Y eso es lo que hemos notado, de que con poco tienes tus necesidades básicas cubiertas y aprendes a vivir, aprendes a valorar los pequeños momentos con el peque, con tu mujer, con tu familia, a salir. Que es verdad que tampoco tienes muchas opciones para tú decir: coño, ¿dónde gastar el dinero? También es verdad. Pero ojo, hablo de nuestra vida, aquí en una isla pequeña, quizás en Praia o en Mindelo, que tienes más opciones de ocio, pues quizás estaríamos hablando de otra cosa, ¿vale? Pero aquí, ya os digo, aquí la vida es vida de pueblo. ¿Qué cojones? Me ha dado por ver también vídeos en YouTube de cómo se están quedando vacíos los pueblos en España. Dices: cojones. Pero bueno, eso es otro tema, ¿vale? No me quiero ir por la rama. Solo quería mostraros esto, ¿vale? Mostraros el. Este cabrón se está balanceando en la puerta que tengo. Que es un. Ni os lo enseño, ni los quiero enseñar. Sal de ahí. Viola. ¿Estás cerrando el yogur? Venga, bien. ¿Y qué coño? Hostia, ¿verdad que hoy es domingo? Hoy es domingo. Ya empezamos la tradición la semana pasada, que nos fuimos al bar que os hice el vídeo. Y bueno, quizás vamos después. Pero sí es verdad que, coño, con la edad ya no tengo tantas ganas de salir a tomar algo, tío. Salí el viernes, llegué a las 12 aquí. Y me habían invitado el sábado, bueno, ayer.
Ah, no, mentira, hostia. Ya no sé el día en que vivo. Fue el jueves cuando salí. Fue el jueves cuando salí. El viernes fue cuando me invitaron a la Tocatina, que es una música en vivo aquí. No, no fui, no fui. No porque estaba mal, sino que no. No, ya, no, no tenía ganas de salir. Y verá, ya fue sábado. Y hoy es domingo, coño. Sí, hoy sí. Hoy sí estaré con el peque a dar una vuelta y si tal, os hago un vídeo después. Pero bueno, decidme, ¿qué opináis? ¿Sois turistas o sois turistas americanos o sois pescadores? ¿Qué mentalidad es la que tenéis vosotros? ¿Vale? Venga, decídmelo abajo en la caja de comentarios. Venga, chicos, hasta el siguiente vídeo.